Para Andrea Tony. Tony, venga. Para dónde más. ¿Para dónde vas, Tony? Hola, yo ya, ¿cómo estás, mujer del futuro? Hoy necesito tus revelaciones. Ay, tan hermosa, divina, preciosa. Yo también tengo algunas revelaciones. Vamos a ver qué nos revela hoy. Vamos a ver qué son esas revelaciones que tenemos a las 11 y 11. Vengo preparada para las revelaciones. Qué bueno que estás aquí. Me alegra. Bueno. Vamos a ver qué hay de esas revelaciones. Bueno. Gracias, Ana María, porque estás aquí. Gracias, Rosa María. Quieto, Tony. No, no se venga para acá, mi amor. Corre para allá. Bueno, hoy vamos a hablar de el éxito y el fracaso. El éxito y el fracaso son las dos caras de una misma moneda. El éxito y el fracaso. Entonces resulta que el éxito y el fracaso son etiquetas. ¿Qué es éxito? ¿Qué es fracaso? ¿Acaso no son unas etiquetas que nos han dado y que nos definen y que creemos que tenemos éxito o fracaso por determinadas cosas? Y le digo una cosa, el éxito no es lo que usted cree, el éxito no es lo que usted piensa, y ni el fracaso tampoco. Entonces eso es lo que vamos a trabajar hoy. A veces nosotros nos sentimos fracasados y el miedo al fracaso nos paraliza, nos inmoviliza. Pero yo te hago una pregunta, ¿qué es lo que tú consideras fracaso? Hoy vamos a hablar de eso, vamos a involucrar el éxito y vamos a involucrar el fracaso. Y simplemente son etiquetas que nosotros tenemos y que le damos un calificativo a las cosas, pero que realmente no es lo que realmente nos está limitando. Entonces vamos a quitarle las telarañas al éxito. No, mira, lo que pasa es que ella es famosa, pero ¿famosa frente a quién? Porque hay otras partes donde a ella no la conocen, entonces ella no es tan famosa. Ella es famosa en un círculo, en un punto, pero si la mueven de ese punto ya no es famosa. No, es que él tuvo fracaso, sí, pero ¿fracaso frente a quién? Entonces vamos a reevaluar, vamos a reetiquetar el éxito y el fracaso. ¿Te parece? ¿Te gustaría aprender cómo reetiquetar, cómo recodificar, cómo reestructurar? Mira, miran al perro. ¡Hola, mi perro hermoso! ¡Divino! ¡Hermoso! ¡I love you! ¡Qué cosa más linda! ¡Qué belleza! ¡Divino, precioso! ¡Es hermoso ese perro! Bueno,
Entonces, ¿cuál es el tema que vamos a tratar hoy? El tema que vamos a tratar hoy se llama, es este, el éxito y el fracaso son etiquetas, etiquetas. Es que yo soy fracasada porque mis papás piensan esto, esto y esto. Un momentico, un momentico. Que es lo que su papá y su mamá piensan, no lo que usted piensa y lo que la sociedad piensa. Mire, son tres cosas totalmente diferentes. Una cosa es lo que mi padre y mi madre piensan de lo que es el éxito, otra lo que la sociedad piensa y otra lo que realmente es. Entonces, vamos a trabajar, porque a veces nos quedamos enfrascados en el éxito de lo que pensaba mi padre y mi madre hace 80 años. Y déjame decirte que la vida ha evolucionado tanto que lo que mi padre y mi madre pensaban hace 80 años ya no tiene nada que ver con la realidad de hoy. Y déjame decirte que lo que yo pienso que es éxito frente a mi hijo que tiene 22 años no tiene nada que ver con la realidad de hoy. Entonces, vamos a aclarar qué es éxito y qué es fracaso. Y vamos a tener muy claro que a veces tenemos unos patrones que nos comparamos. Compararme con mi padre que tiene 80 años no quiere decir si yo soy éxito o fracaso frente a mi padre. Ni mi hijo que tiene 22 años, no puedo decir mi hijo es exitoso o mi hijo es fracasado, y él no puede tampoco pensar que es exitoso o fracasado frente a mis creencias, porque somos tres modelos totalmente diferentes. ¿Te gustaría hablar de eso? ¿Te gustaría cambiar esa percepción? ¿Te gustaría saber cómo cambiar la percepción del éxito y del fracaso? Porque el miedo que tienes, el miedo que te paraliza, el miedo que te inmoviliza, es precisamente miedo al fracaso. Pero ¿cuál es el fracaso? ¿Qué es fracaso? ¿Frente a quién estás hablando de fracaso? Vamos a involucrar una variable en nuestra vida que es fracaso y todo depende de la percepción. Entonces, vamos a trabajar eso. Tony, estoy ocupada. Déjeme un segundito, voy y traigo mi café. A ver, venga que le traje algo a usted. Mire lo que le traje. ¿Usted ya sabía que yo le traía esto a usted, mi amor? ¿Ah? ¿Sí? ¿Ya sabía que yo le traía eso? Sí, es que no se ve. Pero es inteligente. Usted es un perro muy inteligente, Tony. Vamos a redefinir éxito y fracaso. Cada buena idea, ir por uno. Exactamente, un café es una buena idea. Y yo aquí maquillándome. Listo. Bueno, vamos a empezar. Primero voy a leer este libro que se llama Lo que nadie te contó sobre las metas, y nos está dando una idea de, digamos, de lo que es el miedo y de lo que es el fracaso. Entonces, habíamos hablado que el miedo, tenemos que entender, ayer habíamos hablado cuál es la diferencia entre emoción y entre sentimiento. Dijimos que el sentimiento, la emoción, se convierte en sentimiento cuando... Ah, voy a compartir aquí. Dame un segundito que voy a compartir en mi página, en mi biografía. Ok. Dijimos que la emoción es una sensación que nos sirve a nosotros para defendernos.
Es una emoción, es algo pasajero, pero que cuando el miedo, cuando esa emoción se mantiene constante en nuestras vidas, esa emoción que es a corto plazo y que es simplemente una reacción biológica de nuestro cuerpo, cuando permanece en nuestra vida, entonces eso se llama sentimiento. Y que cuando tenemos el sentimiento, convertimos ese sentimiento en algo que se llama largo plazo y que nos convertimos en una persona miedosa. Y que una persona miedosa queda inmóvil frente a cualquier decisión, se convierte en una persona insegura, una persona con miedo es una persona insegura, es una persona que no toma decisiones y precisamente nosotras estamos aprendiendo a ser unas mujeres berracas y decididas, ¿cierto? Esa es más o menos, digamos, la secuencia de lo que nosotras estamos aprendiendo. Bueno, estoy compartiendo, ayúdenme a compartir, estoy compartiendo, compartiendo. Voy a compartir por aquí en un grupo, en este de superación personal, vamos a compartir. Y listo. Ok, hola, la mujer del futuro, estoy necesitando tus revelaciones. Perfecto, listo. Entonces, vamos a leer y vamos a desmenuzar parte por parte. Dice, por un lado, es importante destacar que el miedo es una sensación. Acuérdense, es una sensación de angustia que te genera dolor y sufrimiento, pero te genera dolor y sufrimiento cuando se convierte en sentimiento. Entonces, vamos a poner aquí que es una sensación, voy a poner aquí sensación que te genera dolor y sufrimiento. Perfecto. Por un lado, es importante destacar que el miedo es una sensación de angustia que te genera dolor y sufrimiento. Por otro lado, entender que el sentimiento es resultado de las emociones, o sea que este dolor es un sentimiento que resultó de una emoción. Entonces, esto tiene una emoción. Listo. El sentimiento viene del verbo sentir, que en tu estado de ánimo, de sentir, es tu estado de ánimo efectivo y es de larga duración. Entonces, el sentimiento, hablamos que es de largo plazo. La emoción es de corto plazo. ¿Qué es lo que nosotras tenemos que aprender? Nosotras tenemos que aprender a gestionar las emociones para que no se conviertan en sentimientos de dolor y de sufrimiento. Hasta ahí te tiene claro, listo. ¿Me puedes escribir qué fue lo que dije? El miedo es un sentimiento que permanece en tu vida por largo plazo. Existen dos tipos de sentimientos. Entonces, ¿cuáles son los sentimientos que realmente existen? Existe el sentimiento de dolor y sufrimiento. Sentimiento. ¿Cuántos tipos de sentimiento existen? Realmente existen dos. El sentimiento del amor. ¿Cómo vibras en el amor? En el amor y todo lo opuesto a ello, y esto sería en el miedo. Perfecto, vamos a ir resumiendo.
Entonces existen dos tipos de vibraciones, o sea que los sentimientos son vibraciones. ¿Cómo vibras? ¿Vibras en el amor o vibras en el temor o vibras en el miedo? Y así ya no se nos va simplificando. ¿Te acuerdas que el cerebro es binario? ¿Sí te acuerdas de eso? Nosotros somos unos seres binarios. ¿Es cero o es uno? Punto. Somos un programa. Tú eres un programa. Empiézate a ver como un programa. Tú eres un programa. Tú eres un cúmulo de información. Y actúas en un sistema que es binario. Si activas el amor o activas el temor y el miedo, que es lo mismo. Temor y miedo es lo mismo. Entonces, solamente existen dos tipos de sentimientos. Y los sentimientos son a corto o a largo plazo. Vamos aclarando. ¿Cómo es mi sentir? El sentimiento es a corto o a largo plazo. Es importante que tengamos en cuenta eso. Porque las emociones son a corto plazo y nos sirven para reaccionar frente a determinados momentos. Y son a corto plazo. Hasta ahí te queda claro. Me dices, sí, no. Voy a preguntar antes de continuar leyendo, porque si no, esto lo tenemos que dejar bien clarito y el cerebro aprende cuando le damos claridad al cerebro. Te voy a empezar a preguntar. ¿Cuántos tipos de sentimientos hay? Ok, vamos a empezar a preguntar. ¿Cuántos tipos de sentimientos existen? Les dijimos dos. A simplificar. Uno que se deriva del amor, dos. Uno que se deriva del amor y otro que se deriva del miedo. Miedo. Punto. ¿Cuántos tipos de sentimiento hay? Dos. ¿Cuáles son? Uno que es el amor y el otro que es el temor. Punto. Así de simple, sí. Simplifique. Tu cerebro aprende cuando simplificas. ¿Cuándo el cerebro aprende? Cuando... Mamita, pregunte, pregunte todo lo que quiera. Que si usted no pregunta, si usted no dice por qué, cómo, cuándo y dónde, usted no está aprendiendo. ¿Y qué? ¿Cómo aprende el cerebro? ¿Cómo aprende el cerebro? Pregunte. El cerebro aprende cuando le das claridad. El cerebro aprende cuando le das claridad. ¿Y qué nos distingue en los animales? Leer, escribir, entender y claridad. Eso nos distingue de los animales. ¿Y qué estamos aprendiendo a las 11 y 11? Aprendiendo a ser humanas. ¿Y por qué, María Imelda? Porque eres un animalito que te programaron cuando estabas chiquito y ahí tengo a Tony que sirve de ejemplo y que entonces nosotros nos dimos cuenta que no somos animales, que somos humanos y que los humanos nos distinguimos de los animales porque razonamos, porque leemos, porque escribimos y porque tenemos la capacidad del entendimiento. Entonces, ahí ya vamos a aprender a gestionar las emociones, porque las emociones las tengo tanto yo como las tiene Tony. Y las emociones es parte de nuestro sistema biológico para podernos defender de los ataques del enemigo y que nos sirven para nosotros defendernos, pero que luego, como aprendimos y nos mecanizaron tanto, ya no sabemos cuál es la emoción que debemos de gestionar o no. Entonces, como seres humanos, tenemos que aprender a gestionar las emociones. ¿Y qué es lo que hacemos todos los días a las 11 y 11?
aprender a gestionar las emociones. Ve, me quedó fácil. Exactamente. La emoción es a corto plazo. Punto. Cuando yo ya aprendo que yo la emoción es a corto plazo, eso me sirvió para reaccionar, para que yo no me deje violentar, para que yo me defienda, para que yo sobreviva, para que yo tenga un escudo. Es como un escudo. La emoción es un escudo. Ah, me gritó. Entonces, ah, me atacó para mantenerme vivo. Yo les aseguro que si yo a Tony en este momento, yo soy la dueña de Tony, y yo a Tony hoy lo trato mal y le grito, él me ladra. Y me tira. Y es un perro. Y yo soy su amo. Y él me ama. Pero si él ve que yo tengo un instinto para matarlo, para castigarlo, Tony reacciona de una manera violenta hacia mí, porque en él está el instinto de sobrevivencia. Entonces vamos teniendo claro que la emoción es un instinto de sobrevivencia, que estamos dotados de él para poder estar vivos en este planeta Tierra, porque esto aquí es muy duro. ¿Entendés? La emoción es una herramienta para sobrevivir. Punto. Y es a corto plazo. No se le vaya a olvidar. No se le vaya a olvidar que la emoción es a corto plazo. La emoción es un instinto de sobrevivencia. ¡Eso! Choque esos cinco, choque esos cinco. Entonces yo no tengo por qué vivir con la emoción del miedo, porque esa fue un momento de sobrevivencia. Yo ya soy adulta, yo ya soy una mujer adulta, y yo ya no soy una niña, y yo ya puedo hablarle a mi niña, yo ya le puedo hablar a esta niña, mira, esta niña. Esta niña es la que tiene miedo. Esta niña es la que está acongojada. Esta niña es la que está sufriendo. Pero yo ya soy adulta y yo me voy a hacer cargo de ella. Y si yo la pongo acá, yo estoy en el presente. Ella está aquí a mi lado izquierdo y aquí tengo a la mujer del futuro. Y ahí hay una trinidad. ¿Ustedes la ven? Bueno, yo la veo. Esta es una trinidad. Y aquí está la del futuro y aquí estoy yo. Yo estoy en el presente. Esta es la del pasado y aquí está la del futuro. Mira, si lo vemos así, Ana María, ¿me puedes dibujar? Esta es la del pasado y la tengo en mi mano izquierda. Aquí está la del futuro. No tengo una foto para el futuro. ¿Dónde pongo? ¿Dónde? Espérate un momentico, yo me imagino. Voy a dibujar a la mujer del futuro. Deme un segundo. La mujer del futuro no existe, está en mi imaginación. Y lo que yo plasme aquí va a ser la mujer del futuro. Entonces voy a dibujar una mujer del futuro. La quiero con el pelo largo. La quiero sonriente. La quiero feliz. Tan linda mi mujer del futuro. Y la quiero y tan linda mi mujer. Perdón. Quiero mi mujer del futuro, la mujer del futuro, la quiero. Voy a dibujar a mi mujer del futuro. Por aquí hay un agua que queda acá atrás en el agua. Este es el mar. Este es el mar, y por aquí hay unas flores divinas y preciosas. Dibujen una mujer.
del futuro. Feliz. Sí. Okay, esta es mi mujer del futuro. Listo. Entonces, exactamente, Ana María, vamos a salir de esa emoción, en la emoción es de corto plazo. Y vamos a aprender a generar sentimientos. Mira, solamente tengo que tener el sentimiento del amor, vibrar en el amor. Y para vibrar en el amor, tengo que tener una vibración más alta. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo hoy? A vibrar más alto. Vamos a vibrar más alto. Esta es la mujer del futuro que yo quiero. Quiero una mujer con dinero. Sí la quiero con dinero. Porque el dinero a mí me da seguridad. Porque el dinero es tener. Tener. Acuérdese que una persona miedosa, habíamos hablado que una miedosa ni tiene ni es capaz de dar. ¿Se acuerda que habíamos hablado eso? Entonces, la mujer millonaria, una mujer con dinero, que tenga dinero en su mano. ¿Dónde está mi dinero? Que me fui de vacaciones y no lo veo. Yo quiero tener dinero, porque el dinero me da a mí movilidad. El dinero me da movilidad y yo quiero tener dinero. Porque es que sin dinero me siento con miedo a la supervivencia. El dinero en este momento es el animal que más ataca. ¿Ustedes sabían eso? Este es el león, este es el animal que nos ataca y que nos da mucho miedo. Entonces, este lo vamos a trabajar. Hola, buenos días, Adriana. Listo. Entonces, ¿yo qué quiero ser? Quiero ser una mujer millonaria, una mujer con dinero. Quiero ser una mujer con salud, saludable, una mujer con energía. Una mujer con ganas de trabajar, una mujer con berraquera, una mujer decidida y quiero ser una mujer feliz. Y entonces quiero vivir con un sol bello y hermoso, con unas aves en el cielo preciosas, con un mar azul al fondo y llena de flores y con los pies en la tierra. Esa es la mujer que yo quiero. Esta es la mujer del futuro. Entonces yo tengo la mujer del futuro a mi derecha, la mujer del pasado, que es una niña pataletuda, una niña que hace berrinches, una niña que tiene muchos traumas, y yo que soy del presente. Yo aquí veo una figura y la puedo armar. ¿Qué figura armarían ustedes? Me gustaría que me armen una figura conmigo acá y me la pasen por WhatsApp. Yo voy a formar una figura. ¿Sí la ve? Tengo una niña del pasado, tengo una mujer del futuro, porque la mujer existe en mi imaginación. Y si fui capaz de ponerla aquí, es porque ya existe. Si usted no es capaz de dibujar a la mujer del futuro en un papel, entonces no existe. Entonces, si usted no es capaz de dibujarla, usted no existe en el futuro. Pero si usted es capaz de dibujarla y es capaz de imaginarla y es capaz de diseñarla y plasmarla en una hoja, entonces esa mujer existe. Porque si existe en su imaginación, existe. Lo que pasa es que está en el futuro, pero tenemos que ir por ella, porque esta niña pataletuda no la deja. Y aquí hay una guerra.
Aquí hay una que tira para el pasado, otra que tira para el futuro, y yo aquí en la mitad que no sé qué hacer. Entonces me inmovilizan, porque si esta me tira para allá y esta me tira para acá, yo quedo inmóvil. Y eso se llama la enfermedad de la fibromialgia. Eso se llama la enfermedad del miedo. Eso se llama la enfermedad de la contradicción. Me jalan para un lado, me jalan para el otro y yo no sé qué hacer porque la del presente está inestable. La del presente, que soy yo, que soy la que tengo que mandar, la que tengo que decidir, la que tengo que gobernar, se está dejando gobernar por dos imaginarias. ¿Sí las ven? Yo las tengo en mis manos. La mujer del pasado está en tus manos, Ana María. Está en tus manos. Esto es textual. Está en mis manos esta mujer. Y también está en mis manos la del futuro. Mire qué tan poderosa soy yo. ¿Ustedes sí lo pueden ver? Pueden hacer el ejercicio. Aquí la tengo. Esta es la mujer del pasado. Esta es la niña pataletuda, esta es la niña que tiene los miedos, esta es la niña que programaron cuando estaba chiquita, esta es la que trae en el ADN información que tiene que resolver. Esta es la voy a poner acá. Esta es la del futuro. Que esta del futuro es una mujer berraca, es una mujer decidida, es una mujer que tiene talentos, es una mujer millonaria, es una mujer con money, mi amor, que decide lo que quiera, que se va para donde quiere, que hace lo que quiere, que no la gobierna sino ella misma, que tiene poder, que tiene amor, que tiene dominio propio, no, pues mejor dicho, esta es la que está dotada de sabiduría, una berraquera de mujer. Con unos talentos que, mejor dicho, qué mujer tan brillante. Esta es una berraca. Esta es berraca decidida, feliz, a toda hora con una sonrisa, llena de plata, así, con la plata que quita el calor. Saludable, con energía, berraca. ¿Qué hacemos con esta? Pero esta está en la mente. Está en la imaginación. El futuro está todavía por allá lejos. En esta semana les voy a hacer un dibujo del futuro que yo tengo, que no es como yo me lo imagino, sino de otra manera, pero hoy no lo voy a hacer porque me enredo con él. Tengo que buscar la imagen de ese futuro. Esperen a ver yo si la tengo por aquí y si no se las debo. Acuérdense para que me acuerden del dibujo de ese futuro. Ya lo dije, ya ahorita qué voy a hacer, ya me va a tocar. Bueno, cuéntame hasta este momento cuál fue la figura. ¿Me pueden? Si hicieron una figura, ¿qué dibujaron? ¿Dónde estará ese dibujo del futuro? ¿Qué es el futuro? Una proyección del futuro. ¿Dónde está la proyección del futuro? Ah, ya la vi. Ya la vi. Mire. El futuro lo vamos a trabajar en un plano diferente. Pero hoy no vamos a ver eso, hoy solamente vamos a ver el futuro. Este sería el futuro. ¿Saben dónde está la mujer del futuro? Aquí. Porque en este plano, nosotros estamos en este plano, que este plano es el plano del espacio y este es el plano del presente. Porque nosotros estamos en esta dimensión, aquí, ¿cierto? Esto lo vamos a hablar mañana. Quiero que mañana hablemos de esto. Porque la mente,
como son conceptos, a ver cómo les digo, es que esto es un, esto es como así, miren. Aquí está el pasado. Y aquí está esta niña. Aquí está esta niña. Y a la vez, que si la mente no puede entender tanta cosa. Si fuera fácil, todos seríamos millonarios, saludables y felices. Es todo un proceso. Este cono, si yo le pongo, la mujer del futuro está aquí, en este plano. Ay, mi amor, me va a tocar hacer dibujitos. Esto es como una clase para niños. ¿Dónde está? A ver, acá. Esto es como una clase para niños. Pues si yo soy una niña que no entiendo nada. Entonces yo tengo aquí una mujer del futuro y la tengo aquí que está en el futuro. ¿Sí? Este es el futuro. Y tengo otra que es la del pasado que está aquí abajo. Y yo estoy transitando en este presente. Entonces, ¿cómo hacemos para unificarlas? Esa es la tarea de nosotras. Esa es la tarea de nosotras. Lo que pasa es que el tiempo imaginario este, es como un, es como nosotros somos de esta manera, un cono, el futuro está al otro lado, la del pasado está aquí abajo y yo estoy en la mitad, que yo no sé qué hacer, me jala para un lado, me jala para el otro y por eso es el dolor y por eso es el sufrimiento. Hasta ahí les queda claro. Bueno, yo sé que es un poquito complicadito, pero bueno, díganme si les queda claro. Entonces la pregunta es, ¿cómo salir de esa emoción de corto plazo cuando alguien te ataca y persiste en su intención de hacerte daño? Esa es una excelente pregunta, Ana María. Vamos a trabajar eso. ¿Cómo me salgo? Esa es una buena pregunta. Excelente, vamos a trabajarla. Voy a escribir esa pregunta. La pregunta es, ¿cómo salir? ¿Cómo salir de esa emoción perfecto? ¿Cómo salir de esa emoción de corto plazo, que sabemos que es de corto plazo? Cuando alguien te ataca y persiste en su intención de hacerte daño. Perfecto. Mire, usted me hizo la mejor pregunta del año. Me hiciste la mejor pregunta del año. ¿Cómo salir de esa emoción que es a corto plazo cuando alguien que está afuera me ataca con la intención de hacerme daño? Entonces, aquí hay una, aquí hay un mensaje y ese mensaje, si lo aprendemos hoy a decodificar, nosotros vamos a salir bien, bien libradas. Resulta que primero está siendo muy específico y estamos diciendo, alguien me está atacando. ¿Usted sabe por qué alguien la ataca? Dígame, no, no sé por qué alguien me ataca. ¿Usted sabe por qué alguien la ataca a usted?
¿Saben qué energía está usted vibrando? Entonces vamos a hablar de vibración. Vamos a hablar de vibración. Vamos a hablar de vibración. La vibración. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Usted qué vibra? ¿En qué está vibrando usted? ¿Cómo nosotros vibramos? Nosotros vibramos en dos emociones, una que es miedo y otra que es amor. La pregunta que te estoy haciendo, Ana María, es ¿en cuál vibración estás? ¿En la del miedo o en la del amor? Porque no hay sino dos. No sé. Ok. Gladys, estamos haciendo lo siguiente. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo salir de la emoción que es a corto plazo cuando alguien te ataca con la intención de hacerte daño? ¿Cómo hago yo? ¿Cómo hace Ana María? ¿Cómo hace Gladys? ¿Cómo hace Luisa? ¿Cómo hace Adriana para salirse de esa vibración donde la están atacando? Entonces, quiere decir, eso es lo que quiero entender. Perfecto, eso es lo que quiero entender. Me parece perfecto, listo, está muy bien, perfecto. Me falta coherencia entre lo que aprendo y lo que experimento. Perfecto, pero precisamente, Ana María, eso es lo que estamos aprendiendo a hacer hoy. Listo. Entonces, lo más importante es que si alguien me está atacando, es porque yo estoy vibrando en un espacio de miedo, porque solamente me ataca aquel que ve en mí debilidad. Una persona que no me ve débil no me ataca. Entonces, en este momento estás vibrando en un campo de energía de miedo. O sea, estás en el campo de miedo, en el campo de donde no se tienen armas, porque te estás sintiendo atacada. Quiere decir que esa persona que te está atacando la estás viendo como un animal, porque solamente los animales son los que atacan. Los humanos no atacamos. Entonces, esa persona que te está atacando está actuando en modo de animal y tú estás en modo de sobrevivencia y te vas encogiendo y te vas encogiendo y te vas arrugando. ¿Y sabes qué quieres, Ana María? Desaparecerte. Porque ves a ese animal tan grande. Ese animal es como, dame un nombre de un animal, un oso grande. Lo estás viendo como un león. ¿Qué tipo de animal estás viendo en ese ser que te ataca? Escríbeme ahí, ¿qué animal estás viendo? Porque ahí lo que yo estoy haciendo es que estoy tratando de entender cómo funciona el miedo. Si alguien me ataca, es porque yo veo en él un animal, y ese animal yo me entro en modo de sobrevivencia. Un lobo, perfecto. Perfecto, entonces viene el lobo que va a atacar a Caperucita, que se va a comer a Caperucita, y te estás viendo en ese plan de la Caperucita indefensa, en ese campo desierto, donde el lobo te enreda, se disfraza de abuelita, porque te quiere comer, porque te quiere matar. Flaquita Martínez, el libro que tengo en este momento habla de ese tema y te lo voy a pasar. ¿Cuál es el libro que estoy tratando? Ese tema, porque no todo, no es, espérate. Espérate un momentito, lo busco. Dame un segundo, es el último libro que estoy tratando ese tema. Lo que pasa es que hoy
Tengo un, digamos, en libros, tengo muchos libros, pero ese tema específicamente, qué raro. Lanzamiento de libros, libros, publicidad, libros. Tengo varios libros y lo que pasa es que ya en este momento estoy uniendo todos los libros, pero aquí tengo el último que escribí, que es este, y aquí tienes esa información, flaquita. Ahí te lo paso. Está en Amazon y si no te lo puedo enviar, ¿dónde estás ubicada, flaquita? ¿En dónde estás ubicada? Flaquita Martínez, te lo puedo mandar con autógrafo a tu casa si estás aquí en Estados Unidos o si estás en Colombia. Por ahora tengo esas dos formas. Si estás aquí en Estados Unidos, te lo envío hoy mismo porque ya los tengo impresos. Listo. Vamos a mirar. Entonces, necesito que tu mente, Ana María, haga una película y se identifique con si es un lobo. Si en tu mente está un lobo, es porque tú te estás interiorizando. Espérame un momento. Dame un segundito, Ana María, que necesito que lo trabajemos. Espérate un momento, que es que tengo que sacar mis herramientas. Mira, un lobo. El lobo, todo lo, digamos, todo lo que nosotros nos imaginamos, porque eso está en tu mente, te están atacando porque estás en una vibración de miedo. En el preciso momento en que tú salgas de esa vibración, el atacante se va a desaparecer. Pero tenemos que hacer un trabajo, es con tu energía, con tu sentimiento, con tu emoción. Hasta ahí me dices, listo, estoy de acuerdo, no lo entiendo todavía. O sea, lo más importante es, si en este momento alguien me ataca a mí, es porque yo estoy en la energía del miedo, en la energía de la víctima. Pero no porque quiera ser víctima, sino porque es una realidad que me está ocurriendo. Me escribes, sí, me queda claro, no me queda claro, para yo poder continuar. Paris o New Jersey, ah, Flaquita, te puedo mandar el libro y ahorita te digo cómo me pagas, listo. Tengo varias opciones de pago, pero ahorita te digo para seguir con Ana María. Listo, Ana María, estamos bien. Si alguien viene y me ataca es porque yo estoy vibrando en la... en la densidad del miedo, porque en la densidad del amor no hay ataque. Listo, hasta ahí estamos bien. Entonces, el lobo, que es ese animal, porque cuando te sientes que te atacan, es porque hay un animal, no es un ser humano el que te está atacando, es un animal. Y ese animal, tu mente lo está representando, por eso te pregunté, ¿qué animal estás viendo? Y me dijiste, veo un lobo. Y nuestro cerebro recrea las historias y estás viviendo la historia de Caperucita Roja, que se le apareció el lobo y entonces el lobo se la quería comer y el lobo utiliza estrategias y engaños y manipulaciones y hace cosas para poderse comer a la Caperucita. Pero la Caperucita no tiene salida porque el lobo está ahí. Y el lobo es un animal
Cuando dijiste lobo, hay unas características del lobo. Yo te voy a decir las características de ese lobo y me vas a decir si son las mismas características de ese atacante. ¿Listo? Me dices, sí, son las mismas características. Eso es lo que yo veo en él. Entonces, espérenme un momentico. Las características del lobo. El lobo es un animal considerado ancestralmente como un maestro. Pregunto, ¿ese que te ataca, tú lo percibes como un maestro? ¿O como un señalador? El que te muestra el camino a seguir, el que te dice qué es correcto o no es correcto. Necesito que me vayas escribiendo. Sí. Percibo a ese atacante como un lobo y él se está mostrando como que él te indica cuál es el camino correcto a seguir. Pregunto, ¿él te está indicando cuál es el momento correcto a seguir? ¿Él te está haciendo sentir culpa? ¿Él te está señalando? ¿Él te está mostrando el camino? Por favor, ¿me contestas para poder continuar? Sé que estoy siendo insistente en que me contestes, pero es porque quiero realmente ayudarte con esto. El lobo es un animal considerado ancestralmente como un maestro, como un señalador. Entonces el lobo se le apareció a Caperucita Roja. Érase una vez que era muy querida por su abuelita y entonces ella quería ir donde la abuelita y se le apareció el lobo. Una tarde la madre la mandó a la casa de la abuelita que se encontraba muy enferma para que le llevara unos pasteles recién ordenados, una cesta y Caperucita, Tatí. Entonces el lobo le enseñó y le señaló por dónde tenía que irse, por el camino corto o el camino largo. El lobo es el que señala cuál es el camino. No veo. Hoy yo no veo un animal, ¿cómo hago para visualizarlo? Sí, así lo percibo, sí. Ok, interesante hoy la charla, me gusta mucho y aprendo. Perfecto, Gladys. Entonces, la niña Caperucita, te lo estoy explicando por metáfora, te lo estoy explicando por medio de una historia para que lo puedas ver desde otra perspectiva. Por eso estoy utilizando la historia de Caperucita con el lobo. Si me hubieras dicho otro animal, estaríamos usando otra metáfora. ¿Listo? Entonces resulta que el lobo es mirado como un maestro, como un señalador de caminos, es también muy sabio, porque te sabe manipular, no ve que el lobo supo manipular a Caperucita, no ve que el lobo le hacía creer y le hacía, mejor dicho, la engañó, o sea que es un manipulador, también es manipulador. Entonces vamos escribiendo, por favor, las características de ese lobo. Vamos a poner características del lobo. ¿Cuáles son las características del lobo? Primero, que es como un maestro. Porque usted lo está viendo a él como un maestro. Su mente lo ve a él como un maestro. Pero también lo está viendo. Segundo, lo está viendo como el que le señala cuál es el camino correcto a seguir. Él es el que le está dirigiendo a usted su vida. Él le dice qué es correcto y qué es incorrecto, porque él tiene la energía del señalador de caminos. Entonces, ahí tenemos al Señor que le está diciendo cuál es el camino correcto y cuál no es el camino correcto. O sea, que es un C. Señalador. ¿Y qué hizo en el cuento de Caperucita? Caperucita lo miró y pensó en que le habían, lo, en que lo, en,
en lo que le había pedido su mamá antes de salir, pero como no sintió temor alguno, le contestó sin recelo: a casa de mi abuelo y está muy enfermita. A lo que replicó el lobo: ¿y a dónde vive tu abuelita? Más allá de donde termina el bosque, en un claro rodeado de grandes robles, respondió Caperucita sin sospechar que el lobo se deleitaba, pensando en lo bien que sabría. El lobo, que ya había decidido comerse a Caperucita, o sea, ese hombre que te está atacando, ese lobo, yo no sé si es un hombre, pero digo que es un lobo, ¿no? Vamos a ponerle lobo. Ese lobo que te está atacando te quiere comer. Oiga, se la quiere comer. Por eso estás sintiendo que tiene la intención de hacerte daño. Te quiere comer. Te quiere comer. Entonces, Caperucita está en el juego y dice: mientras el lobo, que ya había elegido comerse a Caperucita, pensó que era mejor si primero tomaba a la abuelita como aperitivo. Entonces él se va a comer a alguien que tú quieres mucho y él se está aprovechando y va y coge a la persona que tú quieres y que tú amas. ¿Cuál es esa persona que tú quieres y que tú amas, por la que das la vida y permites que el otro te manipule, te ultraje, te maltrate por miedo a que le haga daño a esa persona que tú quieres? ¿Cuál persona tú quieres y con cuál persona te está chantajeando? Ahí, donde lo que estás viviendo tiene un chantaje. Te están chantajeando. Ay, fuera de eso, te chantajean. No, pero qué maravilla. Cuarto, chantaje. El lobo se fue para donde la abuelita porque se la quería comer de aperitivo. Entonces resulta que el lobo que te está atacando a ti se está cogiendo a una persona de tu tribu que se la quiere comer también. Si lo quieres escribir, lo escribes, y si no, tranquila, solamente diga sí, 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 sí. Si es no, dígame, no es así. Pero estoy analizando cómo nosotros actuamos y cómo actúan los programas que ya nosotros tenemos codificados. Y estos cuentos no aparecieron porque sí, esto tiene una historia. Porque así es que nosotros actuamos. Bueno, estoy esperando respuestas. Estoy esperando. Bueno, ya con esas lagrimitas. Vamos bien. Vamos a seguir, ¿ok? De pronto el video se me va más de una hora, porque en este momento estamos haciendo un coaching presencial y queremos ayudarle a Ana María a que salga de eso, porque esa fue la pregunta. ¿Cómo salir de esa emoción de corto plazo cuando alguien te ataca y persiste con su intención de hacerte daño? Y no solamente tiene la intención de hacerte daño a ti, tiene la intención de hacerle daño a la persona que tú más amas. O sea que no solamente a usted, sino a alguien que tú amas fuera de tu familia. ¿Vamos bien? Bueno. Listo, continuemos con la historia. ¿Cómo le parece esa historia? Está interesante, ¿cierto? Perfecto, listo. Yo te escribo luego en el grupo. Perfecto, me parece perfecto, Ana María. Pero vamos a continuar con el ejercicio hasta que concluyamos. Listo. Bueno. Entonces, sin imaginar que el lobo la había engañado, entonces el lobo le dijo, le señaló dos caminos.
Y le dijo, Caperucita, váyase mejor por este camino, que por este camino llega más rápido. Y eran mentiras, él la engañó, porque lo que quería irse por el camino rápido y que Caperucita se fuera por el lento, para que cuando ella llegara, él ya estuviera vestido con la ropita de la abuelita. ¿Te acuerdas de esa historia? Entonces, ahí hay una cosa que se llama manipulación. Póngame ahí, manipulación. Quinto, manipulación. Él te está enseñando cuál es el camino a seguir. Existen dos caminos, el largo y el corto. Y él te está diciendo cuál es el camino que tú tienes que elegir. ¿Listo? Bueno, es también... El lobo está considerado como un señalador de caminos, pues es capaz de ayudarte y guiarte en el camino, dándote luz hacia donde debes o no debes ir. O sea, que tu inconsciente lo está viendo a él como si él fuera realmente la persona adecuada para decirte qué es lo correcto o lo incorrecto. ¿Sí? Él te habla y él te dice qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, porque al estar vestido de lobo, tu inconsciente, como eres una caperucita, lo ve como alguien que te está, a pesar de que te está atacando, tú lo ves como alguien que realmente puede ser que te equivocaste y él te está haciendo un favor. Las personas con la vestimenta del lobo, el lobo es un animal de poder, entonces le estás viendo poder a esa persona, entonces lo estás revistiendo de poder. Entonces también pon ahí la palabra, le ves poder a esa persona, le veo poder, le ves poder. Los que tienen al lobo como un animal de poder son tan, es elocuente, habla, y él cuando te habla te da las razones del mundo entero y te habla de una manera que te deja calladita, se ve más bonita. Usted no tiene la capacidad de hablar porque él es elocuente. No, pues qué maravilla, elocuente. Él es elocuente. También tienen el don de la escritura, capaces de escribir muy creativamente, alcanzando también niveles, bueno, quien tiene el poder del lobo es capaz de enfrentarse al propio ciclo. Esperen un momentico. El lobo tiene un fuerte sentido de la familia. Y el lobo es posible que luche hasta la muerte por esos lazos familiares. Estás peleando con un lobo. Mira qué interesante. El lobo tiene mucha, el lobo dentro de sus valores, el lobo tiene la habilidad de luchar por su familia. Se matan, tiene la habilidad de hasta ver la sangre por su familia, posee la habilidad de luchar por su familia, es capaz de enfrentarse al propio ciclo con valentía y dignidad. Esto significa que son personas capaces de, digamos, de dar la vida para defender esa parte familiar. Entonces, es un luchador inalcanzable. 7. Lucha hasta la muerte. No sé si has recibido amenazas de muerte. Sé que el tema es delicado y sé que estamos en Facebook, en un Facebook Live. Pero aquí estamos hablando de que el lobo
tiene un instinto que es capaz de habilidad, tiene una habilidad grandísima por el sentido de la familia. O sea, es muy fuerte. Listo. Tiene un sentido de la familia capaz de mantener, representa a ver, ¿cómo te dijera yo? No tiene limitaciones, es muy fuerte. Entonces, el lobo puede ser bueno o puede ser un lobo en estado de amor o en estado de miedo y de odio. Si está en estado de amor, no hay ningún problema con él, porque al contrario, él representa sabiduría, él representa elocuencia, él es astuto, el lobo es considerado, mejor dicho, es muy observador, es capaz de aprender de todo, es una persona que te protege la familia, si es en buen sentido de la palabra. Pero si está en la energía del atacante, es un asesino, o sea, es peligroso. Se comió a Caperucita, se comió a la abuelita, y yo no sé qué fue lo que pasó al final de Caperucita, pero espera y verá que ahí viene lo bueno de la película. Ahí viene lo bueno de la película. Entonces, el lobo es un maestro y el lobo te está enseñando algo y todo depende de la energía que tú quieras empezar a generar en ti. Y ahí viene lo bueno del cuento de Caperucita, porque todos los cuentos tienen un final feliz. ¿Usted qué quiere para ese final, Ana María? ¿Quiere un final feliz o quiere un final donde el lobo se comió a Caperucita, a la abuelita, y se comió a todo el mundo y se desapareció la familia? Usted elige. Dios le dio a usted el don de elegir. Escríbame cuál final. ¿Quiere un final feliz o quiero un final de tragedia donde se comió a todos los integrantes de la familia? Porque el lobo es capaz de comerse todos los integrantes de la familia con tal de mantenerla unida. ¿Usted sabía eso? Me dice sí, no. Ya viene lo bueno. Exactamente, ya viene lo bueno. ¿Dónde está mi? ¿Está mi segundo? Listo. Listo. Voy a seguir. Vamos a continuar. Bueno, entonces vamos a continuar. Entonces vamos a mirar. El lobo, dijimos que es un maestro espiritual de primer orden, y cuando aparece es porque necesitamos guía en nuestras vidas. Entonces, ese lobo está en tu vida porque tú necesitas una guía. Entonces vamos a empezar a bendecir a ese lobo. En este momento vamos a bendecir a ese lobo. Y en este momento vamos a decir, ah, ya entiendo, lobo bello y hermoso, porque estás en mi vida. Ese lobo te está dando un aprendizaje. Ese lobo es tu maestro espiritual. Entonces ya Caperucita va a empezar a ver otra perspectiva. Entonces vamos a empezar a mirar. Mira, el cuento de Caperucita. Mientras acompañaba a esta por el camino astutamente, el lobo es astuto, ¿ok? Ponga ahí la palabra, astucia. 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 Entonces dice, mientras Caperucita también pensó que era una buena idea, pero recordó nuevamente las palabras de su mamá. Es que mi mamá me dijo que no me apartara del camino. A lo que el lobo le contestó, ¿ves? Ese camino que está a lo lejos es un atajo para llegar más rápido a casa de tu abuelita. Lo que quiere decir que el lobo
es astuto, sin imaginar que el lobo la había engañado. O sea que en tu vida hay engaño. Entonces pongamos la palabra engaño. En tu vida hay engaño. Y haciéndose creer que era, entonces sin imaginar que el lobo le había engañado, esta aceptó y se despidió de él. El lobo, sin perder tiempo alguno, se dirigió a la casa de la abuela, a la que le engañó, haciéndole creer, él está engañando a alguien de tu familia y le está haciendo creer cosas que no son. ¿Bien o no bien? Está engañando a otro. Mira, qué lindo esto, qué belleza. Entonces se está engañando, haciendo creer que era su nieta Caperucita. Luego de devorar a la abuela, se puso su gorro, su comezón y se metió en la cama a esperar que llegase el plato principal de su comida. A pocos minutos llegó Caperucita Roja, quien alegremente llamó a la puerta y al ver que nadie respondía, entró. La niña se acercó lentamente a la cama donde se encontraba tumbada su abuelito con un aspecto irreconocible. Abuelita, abuelita, ¿qué ojos más grandes tienes? Dijo con extrañeza. Son para verte mejor. ¿Te acuerdas de ese cuento, Caperucita? Dijo el lobo, imitando con mucho esfuerzo la voz de la abuelita. Abuelita, ¿pero qué orejas tan grandes tienes? Dijo Caperucita, sin entender por qué su abuela lucía tan cambiada. Son para oírte mejor, volvió a decir el lobo. ¿Y qué boca tan grande tienes para comerte mejor? Tan bacano ese cuento. Y entonces chilló el lobo, que diciendo esto se abalanzó sobre Caperucita, a quien se comió de un solo bocado, igual que lo había hecho antes con su abuelita. En el momento en que esto sucedía, pasaba un cazador por allí, cerca de allí, que oyó lo que le parecía ser el grito de una niña pequeña. Le tomó algunos minutos llegar hasta la cabaña, en el que para su sorpresa encontró al lobo durmiendo una siesta con la panza enorme de lo harto que estaba. El cazador dudó y sin disparar al malvado lobo con su escopeta. A ver, el cazador dudó si disparar al lobo con su escopeta, pero luego pensó que era usar mejor el cuchillo de caza y abrir su panza para ver a quién se había comido el biberón. Y así fue como con tan solo dos cortes logró sacar a Caperucita y a la abuelita, quienes aún estaban vivas en el interior del lobo. Y viene lo bueno en la película. Siempre hay un final feliz. Porque siempre existe el final feliz. Porque ese es el deseo inconsciente, inherente del ser humano. Entre todos decidieron darle un escarmiento al lobo, por lo que le llenaron la barriga de piedras y luego lo volvieron a coser. Al despertarse, este sintió una terrible sed y lo que pensó que había sido una mala digestión. Con mucho trabajo llegó al arroyo muy cercano y cuando se acercó a la orilla se tambaleó y cayó al agua, donde se ahogó por el peso de las piedras. Caperucita Roja aprendió la lección. Entonces, fíjate acá. Caperucita Roja aprendió la lección y pidió perdón a su madre por desobedecerle. En adelante, nunca volvería a conversar con extraños o entretenerse en el bosque. Entonces, mira lo que hay aquí, Ana María. Todo en la vida tiene una lección.
No hay nada gratis. Todo tiene un desenlace, todo tiene un drama, una historia. Hay una situación muy difícil, te está atacando, tiene la intención de hacerte daño. Pero ¿sabe qué, mi amor? Él no sabe que usted es tan inteligente. Y él no sabe que usted tiene a Dios de su lado. Y él no sabe que usted tiene la capacidad de ser una mujer berraca y decidida. Y él no sabe que usted va a aplicar los 12 pasos para ser mujer berraca y decidida. Y él no sabe que va a aparecer el cazador. ¿Y sabe cuál es el cazador para usted? Dios. Dios es el cazador suyo. Y Dios la va a salvar de esto y de muchas cosas más. Y Dios la va a poner en otra energía. Ahora la pregunta es, ¿cambió tu perspectiva por ahora o necesitas más información? Porque voy a cerrar ya, voy a hacer el cierre y vamos a hacer un cierre, listo. ¿Quieres que hagamos un cierre? Colócame, sí, estoy lista para hacer el cierre. ¿Cambió mi perspectiva? Pregunto, ¿cambió tu energía? ¿En qué energía estás vibrando en este momento? El lobo tiene una enseñanza y me vas a escribir y luego me pasas la foto por WhatsApp si no la quieres pasar aquí en público porque no quiero que tampoco, o sea, es lo que tú digas. Entonces, me vas a escribir, por favor, el lobo te está enseñando. El lobo te está enseñando. Es un animal de poder. El lobo es un animal de poder. ¿Qué te está enseñando ese lobo? Escríbemelo. Lobo. Aprendizaje. El lobo te está dando un aprendizaje. Es el lobo el que te está hablando. Estás aprendiendo a desarrollar tu intuición. Aprendizaje. Estás aprendiendo a desarrollar tu intuición. ¿Por qué? ¿Por qué la intuición? Porque el lobo es astuto. Y si hay un maestro que es astuto, ¿sabe qué aprende el alumno? A tener intuición. Porque si yo estoy con un maestro astuto, yo estoy siendo más astuta que él, porque yo ya aprendo por intuición. Entonces, el mensaje que ese lobo te está enseñando es el mensaje de la intuición. Porque él es tan bravo, tiene tanto poder, tú tienes que ser intuitiva. El lobo, ¿qué más te está enseñando ese lobo? Cuéntame. En este momento, el lobo apareció en tu vida porque porque tú necesitas guía, necesitas una guía. Por eso él apareció en tu vida, porque tú estás necesitando guía. Lo que pasa es que la guía es para hacerte daño, porque él te quiere comer. Pero como usted va a trabajar la intuición, entonces usted está aprendiendo de esa situación. El lobo te está enseñando a equilibrar. ¿Qué te está enseñando ese lobo? ¿Qué más te está enseñando? Cuéntame. Equilibrar las responsabilidades y las necesidades familiares. Para que tú tengas identidad personal. Fíjate que Caperucita se dejó engañar del lobo, él se disfrazó de
¿Cómo se llama? Se disfrazó de abuelita y Caperucita es tan inocente, o sea que tú eres inocente. Te dejas engañar. Porque te hace falta identidad propia. Porque el lobo no le sale a cualquiera. El lobo es tan astuto que sabe a quién le sale. Le salió a la caperucita, a la inocente, porque no le salió al cazador. Porque el cazador no se deja engañar. Porque el cazador no se deja. El lobo sabe a quién le sale. ¿Sabe a quién le salió el lobo? A la caperucita, a la inocente, a la inocencia. El lobo. Sí. Es capaz de decidir. Entonces, el lobo que le está enseñando a usted a tener capacidad de decisión. Porque fíjese lo que aprendió Caperucita al final. Dice, Caperucita Roja aprendió la lección. Usted tiene que aprender una lección. ¿Qué fue la lección que aprendió Caperucita? En adelante, nunca más volverá a conversar con extraños o entretenerse en el bosque. Hola, Julia, ¿cómo estás? Caperucita es inocente. Caperucita le come cuento a un lobo. Caperucita le come cuento al astuto, Caperucita le come cuento al que le dice por dónde tiene que irse. Mientras que si yo, como mujer, aprendo a tener intuición y a mí nadie me va a decir qué camino coger, yo con Dios y Dios conmigo, conmigo Dios y Dios conmigo. Y ahí está el cazador. ¿Sabe cómo se llama el cazador de nosotras? Esto es un cuento, esto es una fábula y así nos criaron a nosotras. Nos criaron con cuentos, nos criaron con fábulas y así nuestro cerebro aprendió. Y así mismo nos vamos a recodificar, así mismo vamos a utilizar exactamente los mismos cuentos con los que nos educaron a nosotros, los vamos a usar para recodificarnos. Y ahí hay un mensaje. Y yo no he visto ningún cuento donde no sean libres y sean felices y coman perdices. Todos los cuentos tienen un final feliz, porque si los cuentos no tienen final feliz, no se venden. Y entonces la vida no tendría sentido. Y entonces no habría un final feliz. Y este final feliz se lo vamos a dar. Entonces vamos a ver cuál es el final feliz que tiene Ana María con ese lobo que la ataca con intenciones de hacerle daño. Primero, voy a cambiar mi perspectiva y lo voy a ver. De ahora en adelante, me quito el disfraz de caperucita, mi amor. Usted no es ninguna caperucita. Me lo quito. Y yo no soy ninguna caperucita. Y yo ya entiendo cuál era el juego y cuál era el teatro, porque nosotros armamos obras de teatro. Y me quito el disfraz. Y a partir de ahora, yo ya soy una mujer que asume la responsabilidad. Sí, hice lo que hice, sí. Ya eso pasó, eso es pasado. Esta niña tomó las decisiones que tomó en el pasado. Esto es pasado. Y mira el pasado donde queda a nivel gráfico, mira. Está aquí debajo. Esto es como un plano de quinta dimensión. El pasado está en otro espacio. Aquí estás tú y este es el futuro. Y él no es dueño de tu futuro. Él no te tiene que decir cuál es el camino que tú tienes que escoger, porque tú eres una mujer decidida y una mujer berraca. Y apareció un cazador que se llama Dios, porque ni siquiera
no hay un alguien aquí en la tierra que tenga el disfraz de cazador. El único cazador que yo conozco se llama Dios. Y yo vuelvo a él y le digo, ¿sabe qué? Yo creo en Dios y Dios me va a mostrar el camino. ¿Y sabe cómo se llama ese Dios que está dentro de usted, dentro de su corazón? La intuición. Y usted va a empezar a desarrollar la intuición. Y el cómo va a quitarse el disfraz de Caperucita, ese te va a llegar, va a llegar. Es más, yo ya sé que estás en otra energía. Yo ya estoy convencida de que estás en otra energía. Te saliste de la energía de Caperucita. Yo lo puedo asegurar. En este momento te pregunto, ¿lograste salirte de la energía de Caperucita o todavía estás en la energía de Caperucita? Porque cuando usted hace visible lo invisible, mira, voy a resumirte de esta manera y me escribes, por favor. Mira, ¿cómo salir de la emoción a corto plazo cuando alguien te ataca y persiste con la intención de hacerte daño? Listo, lo primero que te pregunté fue que si estás en modo de ataque, alguien me ataca, quiere decir que yo estoy en la vibración del miedo y que cuando alguien me ataca, un ser humano no ataca. Los que atacamos somos los animales. Y te pregunté, ¿qué animal ves? Y me dijiste un lobo. Quiere decir que hay una historia detrás de eso. Entonces usamos la historia de Caperucita. Pudo haber sido otra historia, pero hoy nos tocó la de Caperucita. Así actúa Dios. Dios tiene formas especiales de actuar. Luego dijimos, ¿qué te enseñó el lobo? ¿Quién es el lobo? El lobo es un maestro y tú lo ves como un maestro. Él es un hombre elocuente o una persona elocuente. No sé si es hombre o no sé si es mujer. Es elocuente. Él te quiere comer porque el lobo, eso es lo que él quiere, comerte. Y el lobo te hace un chantaje con la persona que tú más quieres, porque el lobo se comió a Caperucita y se comió a la abuelita. Y el lobo te manipula porque él te dice cuál camino debes escoger. Y fuera de eso, el lobo tiene astucia. Tiene astucia porque te engaña. Y te engaña a ti y engaña a la otra persona. Sabe manipular los hilos de esa obra de teatro. Y resulta que tiene poder porque es muy elocuente con la palabra. Entonces a ti te deja por el suelo. Pero cuando yo ya veo estas son las armas. ¿Sabe cuál es el arma? ¿Cuál es el escudo que usted tiene? ¿Cuál es el arma que usted tiene? Esta es la espada que usted tiene para defenderse de él. Y ya. Es como cuando uno dice, ah, yo ya sé que usted es el lobo, yo ya sé que usted es el lobo y usted a mí no me va a hacer daño porque aparece el cazador. Gracias a Dios a través de ti, pero esto es de Dios, esto ni siquiera es mío porque es que es como Dios me dio el talento y esto es de Dios, no es mío tampoco, es de Dios. Entonces, el cazador aparece, porque el cazador siempre existe un cazador. Pongámoslo que en este momento yo soy el cazador, pero el cazador lo mandó Dios. Así actúa, y así son los cuentos, y así es la vida, y así son las historias, y así es todo lo que nosotros manejamos. Entonces, ya lo tenés identificado. Está manipulando a otro, está engañando a otro, es muy elocuente, es muy astuto, lucha hasta la muerte, sabes que tienes un problema de muerte, pero tú necesitas desarrollar algo muy importante y es esto, intuición. Esta es el arma que te está dando Dios para que tú salgas de ese problema.
Porque tú, al aparecer el lobo, era porque tú necesitabas guía en tu vida. Tú necesitabas una guía. Y él apareció como una guía. Y si él no hubiera aparecido, no estuviéramos haciendo este programa, no estuviéramos hablando de este tema y otra cosa estuviéramos hablando. Entonces, ¿qué necesito? Intuición. ¿Qué aprendí? Aprendiste una lección. El lobo te dio un aprendizaje. Primero, desarrollar tu intuición. ¿Por qué? Porque necesitabas guía. Estabas en un momento de tu vida que no sabías qué hacer. Entonces apareció el lobo vestido para darte una enseñanza y para darte una guía. Pero en este momento ya sabes que tienes que equilibrar las responsabilidades y las necesidades familiares. Este lobo tiene que ver con la familia. Porque esto es un problema de familia. Tiene que ver con tu identidad personal. En este momento lo que estás aprendiendo es a tener identidad personal. Puede ser que a mí también se me aparezca el lobo, pero en este momento no veo lobos en mi vida porque no me llegan. ¿Por qué no me llegan? No sé, puede ser que en otro momento de mi vida me lleguen. Un lobo aparece cuando necesitas identidad. Entonces tienes que aprender a tener identidad. ¿Te queda claro? Cuando yo ya sé cuál es el problema, mira, yo ya sé cuál es el lobo, ya sé el desenlace, ya sé la historia, tiene un final feliz. Voy a aprender a tener identidad. Él es mi maestro, él me está guiando para que yo tenga identidad. Voy a aprender a dejar de ser inocente. Usted ya es una mujer hecha y derecha que tiene que aprender a tener también astucia, capacidad de decisión y también tiene una lección que aprender. Entonces ahí aprendiste una lección. Y para cerrar, tu mujer del futuro es esta, que le vas a dar identidad a esta mujer. Vas a coger a esta mujer del pasado y la vas a unificar en una sola, que ese es el trabajo que nosotras estamos haciendo. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado y de ahora en adelante el lobo se va a ir con esas piedras en el estómago y él solito tendrá su final. Y tampoco se trata de desearle el mal a los demás, simplemente vamos a darle un final. Vamos a decir, y el lobo se fue por allá con esas piedras y no sé qué le pasó al lobo, pero a este territorio el lobo no volvió. Y vas a verlo, vas a ver, da, yo estoy convencida. Y péguese de Dios, porque es que Dios es el que te va a dar. Dios no dio espíritu de cobardía, sino que dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Eso es lo que Dios dio. Y Dios te está dando las herramientas para que te pegues de Él. Para que le digas, Dios, ¿sabe qué? Ya, ya entendí. Ya, cúbreme con tu sangre. Protégeme, Señor. Ilumíname, Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios está aquí conmigo. Y Dios tiene, me mandó ese lobo para que yo pudiera tener identidad y para que yo pudiera despertar y para que yo pudiera tener control de mi vida. Pero Dios es lindo y Dios es hermoso y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Así terminan todos los cuentos felices. Son cuentos de felicidad. Así terminan las historias de amor. Aló. El lobo enseña a equilibrar la responsabilidad y las necesidades familiares. Porque usted necesita tener identidad propia. Dice, realmente hoy me encantó la charla, fue increíble y como aprendí, gracias Dios Padre, tan linda, gracias a ti Gladys, gracias a ti Ana María, se nos llevó una hora y media, pero valió la pena. Todo en la vida tiene una enseñanza, el lobo representa la fe y la comprensión más profunda.
El lobo posee la sabiduría interior y tiene mucho poder para protegernos de momentos de debilidad y situaciones difíciles. Entonces, todo depende de su percepción. Voy a empezar a mirar el lobo como alguien que me ataca, o voy a empezar a mirar el lobo como alguien que me está enseñando a que yo tenga dignidad, a que yo tenga individualidad, a que yo tenga identidad, a tener intuición, a desarrollar la sabiduría, porque si hay un lobo en tu vida, eso es lo que tú estás aprendiendo, a tener sabiduría interior y a tener y a proteger tu familia, porque o si no se le va a comer toda la familia. Pero en la vida no existen finales tristes. Yo no he visto ninguna película que termine en final triste, porque el ser humano necesita de Dios y por eso Dios está ahí. Por eso ponen el cazador, por eso ponen al Superwoman, por eso ponen al superhéroe, para que tengamos una historia feliz y podamos ser esas mujeres millonarias, esas mujeres saludables, esas mujeres felices, que tengamos los pies en la tierra y podamos realmente ser esa mujer que tú tienes en tu mente. Esa es la que va a salir a flote, esa es la que va a salir. Bueno, mis muñecas lindas, las quiero mucho, las amo, las adoro. ¿Sí vio que apareció el cazador? Tan lindo que es ese Dios con nosotras, ¿sí o no? Que es que él es bello y hermoso y nos da la capacidad de entendimiento. Bueno, hablamos. Gracias, Marimelda, me cambiaste la perspectiva. ¡Bravo! ¡Ese es mi trabajo! ¡Ese es mi trabajo! Cambiar de perspectiva. No cambio lobos. No cambio lobos. Cambio la perspectiva con que se mira el lobo. No cambio vidas. Cambio perspectivas. Renovación de la mente. Ese es mi trabajo, renovar el espíritu de la mente. O sea que usted, señorita Ana María, quedó renovada en el espíritu de su mente, porque Ana María no cambió, cambió su perspectiva, su forma de ver la vida, su opinión de sí misma, y logramos hacer un buen trabajo. Bueno, gracias Ana María por poner eso, y mañana con la ayuda de Dios nos vemos. ¡Ay, Alicia también estaba por aquí! Estuvo bueno el ejercicio, ¿sí o no? Me encantó. Mira que es que Dios es maravilloso. Dios te va poniendo cosas. Esos son los coaching, eso es lo que es un coaching. Eso es lo que es una ayuda que yo puedo brindar. Eso es la forma como yo les puedo contribuir. Y ese es el talento y ese es el don que Dios me ha dado para ponerlo al servicio de las personas. Porque cuando tenemos fuerza, somos capaces de dar, y esa es la manera como nos retribuimos. Bueno, mi muñeco, ya reconocí el lobo. ¡Eso! Lobo reconocido. Ya usted no tiene problema. Vas a ver. Y me gustaría que después nos contaras cómo fue ese desenlace. Ahora, el desenlace, la energía ya cambió, tu vibración ya es otra. Y por favor, pégate de esto. O sea, ¿quién es el lobo? No se te olvide de este aprendizaje. Si quieres, tómale una foto y luego tú haces tu propia enseñanza. Características del lobo. Como un maestro, señalador, te quiere comer, chantaje, manipulación, te dice el camino, es muy elocuente, lucha hasta la muerte, tiene astucia, engaña a otros, y lo que te está enseñando es que aprendas a tener intuición. Y el otro es este, tómale la foto a este. ¿Cuál es el aprendizaje que tiene el lobo? Es desarrollar tu intuición. Él aparece en tu vida porque necesitas un guía. Él te va a hacer equilibrar las responsabilidades y las necesidades familiares. Vas a aprender a tener identidad personal. Vas a dejar de ser inocente. Ya no te vas a dejar engañar fácilmente. Y vas a aprender a tener la capacidad de decisión. Y
lógicamente aprendiste una lección. Final feliz, comimos perdices, apareció el cazador, apareció, y entonces hacemos una obra de teatro, que es que a nosotros nos encantan las obras de teatro. I love you so much, mañana nos hablamos. ¡Chao! Rico, delicioso tener desenlaces felices. Mujeres millonarias, ¡ay, qué calor! ¡Qué calor! Felices, decididas, ya no se nos van a aparecer más lobos. Bueno, quién sabe qué otros animales hay por ahí. Bueno, chao.